Pues el CAP nació porque la Caja de Burgos ya llevaba unos cuantos años haciendo una colección de arte contemporáneo y bueno, pues tenía la idea de poder tener un lugar donde exponerla y donde albergarla. Entonces se pensó y se decidió en comprar este solar y en este solar hacer un centro de arte donde albergar la colección de la Caja y donde exponerla. Y luego, aparte, llenar el vacío que existía en Burgos en torno al arte contemporáneo, que no había ningún sitio donde se pudiera ver. Pues yo destacaría muchas cosas. Llevo aquí 5 años ya y ha pasado muchas cosas desde que yo empecé. Pero lo más importante creo que es el progreso, el camino que ha ido haciendo el CAP, ¿no? Cuando el CAP abrió sus puertas, pues sí, los primeros meses teníamos la avalancha de visitantes de la novedad, ¿no? El CAP, vamos a ver qué es eso. Pero nuestro objetivo es que cada vez nos conozca más gente y cada vez venga más gente, ¿no? Y eso lo hemos conseguido. Según han ido pasando los años, cada año tenemos un número más elevado de visitantes y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Que la gente nos conozca, que la gente le guste lo que hacemos y que la gente siga viniendo. Y ese es el objetivo que nos hemos marcado y el que estamos cumpliendo. Un edificio moderno, entre comillas, pero a la vez es un edificio que no llama la atención donde está situado porque no se ve. Vosotros os pongáis donde os pongáis de la ciudad, el CAP no se ve. No es un edificio que veas un mamotreto en medio del centro y digas qué es eso. Entonces se buscó unir un poco el centro con lo moderno, ¿no? Porque tenemos siempre pensamos que el centro histórico de una ciudad es eso, es historia. Entonces, bueno, la modernidad que el CAP podía traer al barrio iba a ser algo también un poco un punto de diferencia. Entonces los arquitectos buscaron el que el edificio se enclavara perfectamente su entorno, de ahí que usaron la madera en el exterior y usaran la piedra. Entonces, bueno, es un edificio que desde mi punto de vista se enmarca muy bien dentro del centro histórico, por eso, porque no llama la atención, no es un edificio voluminoso. Pues realizamos muchas actividades, realizamos visitas con niños, visitas con adultos, conferencias, ciclos de cine, conciertos. Nuestras actividades están dirigidas para todo tipo de públicos. Si realizamos una conferencia sobre un artista, pues es para un público un poco más adulto, ¿no? Si realizamos talleres de fin de semana, son talleres para niños. Los conciertos son para todo tipo de públicos. Los ciclos de cine, el año pasado, no, hace 2 años, tuvimos un ciclo de cine que era la danza y la violencia, y era un ciclo de cine con películas como Matrix, que bueno, pues que ya desde la adolescencia es un público que ya lo puede ver y puede participar en nuestras actividades. Siempre tenemos actividades para todo tipo de público.
Bueno, pues excuse con una obra que es Ácido Cítrico y con otra que es Berta y Luis. Fueron proyecciones. La primera fue dentro de el concurso Jóvenes Artistas de Castilla y León, que fue mención especial de ese concurso. Y luego con Berta y Luis, que solicité al CAP que poder exponer allí la obra para estrenarla. Y muy bonito. La gente siempre ha salido contenta y riéndose de mí, no, de lo que hay en la obra. Tienen obras representativas del arte burgalés y también de nacional y de internacional. No hay demasiada obra burgalesa, porque se trata de un centro de arte que intenta cubrir todo lo que es el territorio internacional. Y sí que da importancia a los artistas burgaleses, sí. Yo creo que en el arte la crisis nunca influye. De hecho, cuanto más crisis hay, más arte se genera. Y prueba de ello es el teatro, por ejemplo, que siempre están en crisis y siempre hay teatro y gente que va al teatro. Lo mismo con el arte. Siempre va a haber artistas que creen y gente que quiera ver ese arte. Das Kind heißt Einsamkeit. Es ist kalt und regungslos. Ich weine leise in die Zeit. Ich weiß nicht, wie du heißt, doch ich weiß, dass es